Monte Carlo nace del encuentro de dos amigos. Me encontré con Mauricio, trabajando en el medio de las bodas. Yo venía desde la universidad, estaba estudiando en la universidad. Empecé a mostrar que yo estudiaba canto lírico, que tenía esta parte un poco clásica para aportar, porque todo el mundo pensaba en las fiestas, en las fiestas, en las fiestas, en las fiestas, pero Monte Carlo era tener una idea de no llegar a las fiestas, sino de tocar esta parte donde realmente es el matrimonio, que es la música para la iglesia. Y es un proyecto, por decirlo así, elegante, un proyecto que nace con amor, nace con dedicación, con querer hacer no solamente un proyecto pequeño, sino un proyecto grande donde involucre más cantantes, más instrumentos. Tomar esa decisión de ir por ese camino era algo diferente. Y de esa manera nace Monte Carlo, tratando un poquito de hacer algo diferente. Como académico estaba en un salón encerrado, estaba en esta parte, y de alguna manera es como entrar al mundo real, al mundo de que sí se puede trabajar con la música, demostrarlo, llevarlo a la gente, como a la vida real. Y eso fue lo que Monte Carlo me ayudó, me aportó, y es trabajar y es aplicar mis conocimientos en la vida real. Hacer que no solamente participe yo, sino que participen más personas. Diferentes músicos han pasado por Monte Carlo, muchos cantantes, instrumentistas. Entonces podemos decir que Monte Carlo también ha sido una fuente de trabajo para muchas personas. Me dio un conocimiento que lo que ahora aplico, gracias a todos esos años al lado también de Mauricio, puedo aplicar y hacer lo que ahorita estoy desarrollando en Polonia como músico. Para los que están en Monte Carlo, continúan en Monte Carlo, para los próximos que vienen para Monte Carlo, pues el mayor de los éxitos. Monte Carlo de alguna manera es una plataforma para empezar a desarrollar habilidades como músico, para empezar a enfrentarse también a un trabajo, al mundo real. Para mis amigos, colegas, incluso que hacen parte de Monte Carlo y quizás no los pude conocer, es para adelante, un ánimo. Monte Carlo, claro está, es una plataforma, es algo que te puedes apoyar, es algo que te puede contribuir para esa formación. Y eso es lo bonito, que Monte Carlo es un espacio donde siempre, siempre vas a encontrar nuevos amigos. Es una profesión muy bonita. Bueno, y muchas gracias a todos los que han hecho parte de Monte Carlo, a todos los que hacen parte de Monte Carlo, a todo el público con el cual pudimos compartir, con el cual comparten, nos han hecho crecer, han creído en este proyecto, del cual todavía tengo y tenemos una infinidad de amigos. Siempre los llevo en el corazón y siempre los llevaré en el corazón. Monte Carlo es algo para mí, partió mi vida en dos, y gracias a lo que hice y a lo que aprendí en Monte Carlo es que puedo dar cuentas de hoy de lo que estoy haciendo en Europa, de lo que hago, de mi trabajo en Polonia. Muchas gracias.